Adelante, Fernando, buenos días. Karina Rodolfo, muy buenos días en la mañana de este miércoles. Bueno, pues amaneciendo con actividad delictiva en la ciudad de Chihuahua, puesto que aquí donde me encuentro, en la calle Flores Magón, cruce con calle 46, pues se estrelló un vehículo en este domicilio que está apareciendo en sus pantallas. Este vehículo había sido robado poco antes del amanecer aquí en la ciudad de Chihuahua, y luego de una persecución que emprendió la policía municipal, el asaltante trató de huir, quedando estampado en este domicilio que está apareciendo en sus pantallas. Obviamente venía escapando, no pudo con la velocidad y terminó por estrellarse. Desde luego que el conductor fue trasladado para su mayor atención médica, además de para ser puesto a disposición de las autoridades pertinentes, al tiempo que aquí las autoridades como la Policía Municipal y también la Fiscalía General del Estado levantaron las indagatorias correspondientes para establecer pues el móvil de todos los hechos. Hace unos minutos aquí incluso estaba cerrado, tenían rodeado con cinta de precaución y de no pasar, puesto que fue pues bastante los daños materiales como están apareciendo en sus pantallas, el vehículo ese que quedó estampado junto con otra Jeep que también chocó. Y bueno, pues esto es lo que está pasando en la ciudad de Chihuahua. Esperaremos más información por parte de las autoridades a lo largo del día. La Policía Municipal siempre da información respecto a las detenciones que realiza y seguramente ya sea en el día o en los próximos días estará informando sobre esta detención que se dio y también pues sobre cómo pasó la situación específicamente, pero es lo que nosotros les podemos reportar a esta temprana hora de la mañana del miércoles. Oye, pues una pérdida total ese vehículo que fue robado. ¿En qué lugar? Sí, es parte de la información que esperemos pronto tengamos por parte de las corporaciones, ya sea de la Policía Municipal, que fueron los primeros respondientes que efectuaron la persecución. Y me pregunto, ¿qué hubiera sido mejor, dejarlo escapar? Porque por todos estos daños alguien va a tener que pagarlos, ¿verdad? El dueño del vehículo, le van a decir el seguro, ¿sí? Como fue un siniestro, pues usted tiene que pagar un porcentaje del deducible, el 5% del valor del vehículo. Y el dueño puede decir, pero yo no lo estrellé, me lo robaron, ¿no? Ahí no sé cómo apliquen los seguros, por ejemplo, si se le puede afincar. Ahora, si la persona, el delincuente, ¿no?, que se encuentra ahora hospitalizado, tenga el recurso para poder pagar eso. Pues, si no, ahí va a pasar la Navidad, el Año Nuevo, ahí en la cárcel. Ahora, hay otra situación, había manchas de sangre, me imagino que resultó lesionado ahí con algunos cortes. Se ven reventadas las bolsas de aire. Sí, sí, sí. Oye, pues la persona que lo contrató, pues no contrató al mejor, porque si hubiera sido tan hábil, si hubiera ido como muchos, que se roban los vehículos y nadie se percata del robo, lo hacen tan silencioso y tan rápido que ni cuenta se dan, pues contrataron a un inexperto, si es que fue así. Y yo no creo que esté muy contento de saber que lo detuvieron y que ahora va a soltar la sopa porque le van a preguntar quién te contrató y él va a decir, este carro me lo pidió fulano o me lo pidió perengano. Entonces, pues pobre cuate, porque cuando salga de la cárcel seguramente va a tener que hacer algún tipo de aclaraciones, si es que sale, no sé en cuánto tiempo, por los daños que hizo al vehículo, a la vivienda y al otro vehículo. No sé, la fianza que le puedan imponer o si es que pase ahí alguna temporada una vez que sea encontrado culpable por este robo y daños a la propiedad. Gracias, Fernando, por estar ahí en el lugar de los hechos, por mantenernos informados de lo que pasa en tiempo real, podemos decirlo. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Aquí seguimos en contacto, por lo pronto volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Fernando.